Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ya debe haberse encontrado con Agustín. Puede ser que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte. No se trata de que García Márquez traslade la tragedia griega al ámbito local, nacional, Caribe, etcétera, de manera mecánica. La razón que todos estos relatos se encuentran relacionados de manera intertextual, de manera que personajes que son secundarios en algunos de ellos son centrales en otros. El autor ya consagrado, Gabriel García Márquez, cuando vive en México y escribe y publica Cien Años de Soledad. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días, con sus noches. Toda la vida.